Acá en la década de los 50, cuando yo nací en el 53, en la década de los 50, este palacio sirvió mucho. Mis antepasados decían que cuando se declaró ayuntamiento ese lugar, entonces fue cuando empezaron a construir el actual palacio. Pero después fue abandonado ya en la década de los 90. Se pasaron al otro, el Palacio Nuevo, y quedó abandonado. Pero en este periodo, si ves cómo está renovándose, le estamos dando vida al trabajo de nuestros antepasados. Ojalá y que en lo sucesivo las futuras autoridades le den vida, le den a lo que nuestros ancestros hicieron, el trabajo, el esfuerzo. Esto se hizo a base de tequio, nada de compensación ni nada. ¿Cuál refresco, cuál puro tejate? Y sí, gracias a Dios, ahí está el palacio ahora y ahora está dando vida en este periodo, siendo tú como tesorero, el presi, el de asiento, los cuatro de asiento y el cabildo. Aceptamos que trabaje aquí. Estamos, es todo lo que puedo decir hasta ahora. Y adelante, ve qué más viene.